Carlos, gusto, que gracias, gracias por estar aquí. Sé que andas lejos, gracias por tu paciencia. Por favor, expláyate. No, para nada, Pepe, gracias. A Y todos bueno, antes que presentes, nada, un aquí nos ven. saludo. Nos escuchan a este encuentro de prensa. Y bueno, para contestar esta pregunta, pues queda muy bien decir que mi presencia responde a la campaña mediática, pues totalmente emprendida por el gobierno con la minera Calica, hoy Sactún, como estandarte para evitar hablar con seriedad científica y periodísticamente de los riesgos generados por el trazo del tramo 5. Por este tren ilegal y también proyecto de ordenamiento territorial, de lo que hablaba Roberto ahorita en su intervención. Debo señalar que este discurso oficial, repetido por Andrés Manuel López Obrador hasta el cansancio durante las mañaneras, pues busca desviar la atención, ¿no? Y también, pues, crispar entre la sociedad, pues, ciertos sentimientos, ¿no? Y repito con mayúsculas, desviar la atención de los mexicanos y también de la prensa nacional y extranjera. Sobre el principal tema, ¿no? Que es el mal llamado Tren Maya en el tramo 5, que devasta selva, pone en peligro las cuevas, el agua, fragmenta el corredor biológico de especies y simplemente es una obra ilegal por no contar pues, con las autorizaciones respectivas. Para ir llegando a esta respuesta pues, de lo que te preguntan, Pepe, pues AMLO y todo su aparato de comunicación ha utilizado el tema de la minera Calica como estrategia mediática para minimizar las afectaciones de este tren y obviamente criminalizar a científicos, activistas y a los especialistas, ¿no? Las afirmaciones engañosas de López Obrador, cuyo eco recorre pues, los canales de los medios digitales afines al gobierno, han causado inmesurable daño a la verdad, al medio ambiente, a la sociedad, al debate y al periodismo. La desinformación, la propaganda de Estado ha logrado evitar que se hable de todo este daño ecológico y de lo que se perderá con este proyecto ilegal. Y repito, la estrategia mediática busca el desprestigio de los expertos y confrontar. Aplaudo que se cierra la minera Calica, eso queríamos cuando hicimos el documental desde lo que voy a hablar. Lo aplaudo en verdad y me alegra mucho, pero no que se utilice para justificar un ecocidio mayúsculo con este megaproyecto que no solamente es un tren. También es un plan para más asentamientos humanos, más devastación, más polos turísticos y habitacionales. Y aclaro estas afirmaciones engañosas de AMLO y me pongo también a la disposición de los colegas periodistas que puedan tener más dudas para no extenderme mucho, ¿no? Pero bueno, ¿dónde estaban todos estos especialistas y ambientalistas? Pues bueno, la minera Calica, por ejemplo, que es este estandarte el que utiliza AMLO, ayer mismo lo mencionó, que iba a denunciar internacionalmente a Vulcans Materials Company, que Calica, hoy Sactún, es una filial pues de esta empresa estadounidense, pues han denunciado siempre, como otros ecocidios, que no es el único que ha pasado en el Caribe mexicano, a diferencia de lo que menciona AMLO, ¿no? Debido a la inacción del gobierno, en el 2016, precisamente en el 2015, se realizó este documental independiente con un colega, amigo también, Sergio Santiago, y con la ayuda de activistas y especialistas que hoy buscan proteger la biodiversidad del Caribe mexicano, pues nos ayudaron y participaron con su investigación. Esos especialistas, con sus pesquisas y denuncias, participaron en el filme. Ahí alzaron la voz y está la evidencia. O sea, para todos aquellos que lo han cuestionado, y me extraña mucho que AMLO lo mencione, ¿no? Ese filme exhibió precisamente el ecocidio y la extracción que hacía Calica desde hace 40 años, pero también otros ecocidios, que no es el único, como las empresas hoteleras como Hyatt, Melia, la fallida recuperación de Arenales impulsada por el mismo gobierno en 2010, y también los desarrollos habitacionales devastadores y pues otros proyectos que se han logrado evitar, como el Dragon Mart, una terminal de almacenamiento y distribución de combustibles, entre Interrogadísimo. otros. Que bueno, ahí estuviste, Pepe, y otros colegas más, ¿no? Bueno, en fin, esos voces quedaron plasmadas en este documental que afortunadamente tuvimos la oportunidad de que se viera no solamente en México, sino en otras partes del mundo, y también se llevó al Senado de la República, que eso tampoco pues lo menciona López Obrador, y eso fue en el 2017 y desgraciadamente pues ningún senador se interesó. Y pues no pasó nada, ¿no? Quiero decir esto muy claro porque el 31 de mayo fue durante esa mañanera que presentó AMLO un video
con fragmentos del documental Erosión. El gobierno federal no citó la fuente y evitó decir la verdad. El documental denunciaba Calica desde 2016 y esos mismos activistas son los que hoy se oponen no al desarrollo, sino al ecocidio del tramo 5 del Tren Maya y a su ilegalidad. Pues es eso, Pepe, no sé si quedó muy claro o me extendí bastante, y también quedo a disposición de los pues colegas, que hay muchos de prensa, si tienen dudas, si quieren hechos, que pues así nos debemos de conducir nosotros, no con creencias como las hace el gobierno federal, que se maneja con creencias y afirmaciones engañosas, pues quedo a disposición de poder aclarar pues situaciones, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Sé que para ti era importante aclarar esto por cómo había sido utilizado tu documental. Les recomiendo a todos que lo vean. Es bastante triste verlo, pero es importantísimo que lo veamos.